El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, promovió nuevas regulaciones que buscan limitar aún más el derecho al asilo a inmigrantes indocumentados en la frontera con México. Algunos expertos en la materia consideran que el mandatario norteamericano está cediendo ante las presiones del año electoral, tanto de republicanos como de su propio partido, ya que algunas medidas ejecutivas son demasiado parecidas a las de su contrincante y expresidente, Donald Trump. Las nuevas regulaciones permitirán que los funcionarios estadounidenses en la frontera puedan rechazar de manera más rápida y extensa a los migrantes que cruzan sin papeles solicitando asilo.